Ando Ando acomodando el cuarto. Tengo el esmeralda en la mano. Cambié las ¿Qué me sábanas dirías? y de una vez voy a grabar. Muéstramela. Ya casi de linda le recibo. ¿Qué te van a hacer, Reile? ¿Capas? No. Bueno, hola, yo soy el longe moco. No. Oh, so you just let him record and then later you just like I do my makeup. Vino este Juan y Raquel, mi hermano y mi cuñada, y saludarnos, que nos vaya bien, que nos portemos bien. Miren, tienen karaoke. Coming up, G. Of meat and chicken and protein as well as eggs and milk. So is the high cost and commitment for these brands worth? Ahora sí, buenas tardes. Son como las 10, no, las 9 y cachito. Y ya dejamos el hotel, andamos todos apurados. Nos alistamos y vamos a buscar el gate para agarrar el avión. Sale a las 11 de la mañana para Guadalajara. Está lleno de gente, pero tenemos que subirnos al trenecito, ¿se acuerdan? Lo creo. ¿Sí, no? Oh, vamos aquí ya. Gerald va a ser su primera experiencia en el avión. Y a ver si no le duelen los oídos. Cuando veníamos, sí nos dolió. Y en la troca. En la troca. ¿Se acuerdan que les dije que ellos venían que les dolían y que yo como si nada? Pero y hasta que llegamos a la casa te dolió. A mí me dolieron. Después. ¿Sabe por qué sería? Pero yo siento que porque andaba mala de la gripa, porque nunca me habían dolido. Ojalá y no. ¿Te puede triste tus audífonos? No. No los eché. ¿Cómo te puedes poner los audífonos o mascarte un chicle? Según. Mira. Ya pasamos lo más atrajeado, atrajeado. ¿Qué es esto? Ya iba Danielito. A ver. De 23, nosotros somos de 17. Para allá. Pero miren de gente. Ven. Vente. Gordito. Se ve bien chaparrito a un lado de Dailin. Ya, creo que Dailin está creciendo. Dailin. ¿Dónde vas? ¿Sabes a quién vas a ver? Vamos a ir con mamá Titos. ¿Sí está aguadita? Llévatelo. Se ve bien chistoso. Sí, vente. Sí se puede revolver ya siquiera porque hay muchas. ¡Ira! ¡Cubos! De esos bloques, digo. Mira, hay ligas. Pero en otra bolsa de él. Llena. Vamos a echarle a Dele. A ver, Dele, vamos a empezar. Te voy a agarrar mis compresor a ellas. Vamos a soñar este paraíso. Ahí están los bloques. Mami, una vez en los bloquecitos. Los bloques allá. Pone. Quédate tú. Oh, aquí no, que los viste aquí, mami. Oh. Sí, mami, la agarras un poquito. ¿Ey? ¿No?
arriba. Daily, esto se miraba bien raro de aquel lado, pero está fácil esto. Parece que era como un... Bye. Hola. Nos dieron los audífonos para ver películas, ¿verdad, gorditito? ¿Una película? Ya nos damos muchas. Daría una trenza, pero se me anda soltando el pelo. Está como pues. ¿Tú también? No la tiras. Y agarramos el carro. Vámonos para irnos. Danielito. No estaba haciendo nada, otra vez le pararon el dedo a Daniel. Porque iban, traen un sillón adentro de la radila. Y Daniel nomás estábamos diciendo
como aquí, como viaja la gente, ¿saben? Como atrás en las trocas. Y la muchacha nomás volteó y paró el dedo. Y me lo va a parar otra vez. Ya llegamos. Pero creo que todas las calles van a estar cerradas. Muchas. Cansadita. Ya llegamos. ¿Y era la... Ya llegamos, amiguitos. Delin viene dormida, se pegó en... Ay, para arriba, para arriba, para arriba, para acá, para acá, para acá, para acá. El púa anda norteado. Es que las calles del centro están cerradas por los juegos y puestos y todo eso. Yeah. El gordito quiso limpiar ahí con unas toallitas de sus pañales. ¿No? ¿Nos vemos muy flacos o qué? Yo estaba ahí. Ahí viene mi hermana. Bájenme. Desnalgada. Mis creaciones. Hola, mi amor, qué hermoso. Hola. Hola. Ay, es difícil conocerte. Pero no traje a señora. No traje a señora. No, no importa. Don Benja. Hola. Las 8. ¿Ya no se extrañaba? Estamos en el pueblo más bonito del mundo. Santa María de la Paz. No hay otro pueblo en todo el mundo. ¿Más bonito que este? Santa María de la Paz. ¿Y la gente qué tal? Hay más pueblos, pero igual como Santa María no. Hay otros más grandes, más, según más arreglados, pero igual que Santa María no están. Es como decir de sus hijos, ¿sus hijos están bonitos? Todos, hermosos, sí. Todos están bonitos. Ya está. Aquí en Santa María se comen frijoles. A los que no los conozcan, que vengan aquí a Santa María. Mira, los perritos. ¿Por qué los tiraron o qué? ¡Darielito! Quiere agarrarlo sin desesperadura. Mira, acá hay otro. ¡Oh! No lo va. ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos vamos a pisar! No. Mi hermano, Benjamín y mis sobrinitos, esos niños. Hola. Este es nuestro ahijado Damián. Ya está bien grande, ¿se acuerdan? Damián y Alejandro. El más grande. Y ya vienen a la chocha, Dailin y él. Plática y plática, Dailin. Se parecen a él. Los animalitos. ¿Te gustan los animales? ¿Tienes caballos? Tú di que sí. ¿Sí? Vamos bien entretenidos en los puestos. Según me pasé la plancha, pero yo creo que nomás en los pelos de enfrente. Los de atrás vienen espinicudos. Vinimos a la plaza un rato. ¡Hola! Ya sé lo que estoy viendo, que ya compran. Y luego habas y todo eso, ¿verdad? ¿Quieres comprarlo? No, no creo. Nomás es como imitación, ¿o no? Bye.
¡Mira el toro! ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo maneja? Se llama el chile. Oh, oh. Según si Daniel se sube, todos nos subimos. Hoy no hay tanta gente porque... ¡Hola! Porque es fin de semana, es lunes. ¿El primero? Yeah.
¿Te sí, y eran tus manos mañana. Llena de dolor. Hola, ya, muchas gracias. ¿Mil? ¿Más? Thank you.
conozco. ¿De qué? ¿De, no, no te diste cuenta de qué? Está lleno ya, casi todos los otros lugares cerraron. Ya cayó. Trae la boca llena de dulce. Quiere un perrito, el gordito que usted. ¿Sí nos lo vamos a llevar o qué? Perrito, le sacamos papeles. Sí, es de esos. Los tirados, nos los quieren regalar, pero nosotros queremos recoger uno. Daniel dijo ya que nos vamos a llevar uno. Y dice que cuando mis papás no estén, Freddy los va a cuidar. Están bien chiquitos. Sí. ¿Cuál? ¿Qué color quieres? ¿Café o negro? De carnecita, ya llegaron los míos. Es un carnaza chiquito. Oh, hermoso. Ya cerraron todos los negocios. Ya el gordito está dormido. Ni siente, como ahorita no siente. Y otras veces sí, de volada. Todavía hay gente en la plaza. Miren, que Lupita rescató unos perros. Son dos. Solo quería, Dailin, solo mira, quería uno. Tráete ese guaguau, Dailin. Es un guaguau. Vente. Traigo dos perritos aquí. Ven. Ahorita hace caso. No creo que me apa tanto. Pero aquí va. Dice Lupita que desde chiquita rescata perros. Antes teníamos como 4 perros, ¿te acuerdas? Sí. Ya en la calle aquí. Del mono. Pobre de mi papá, le va a dar un infarto. Que vea que sigo rescatando perritos. Nos va a correr, Lupita. Cuando ve. Traigo que... 2 aquí, ahí estaban. Y nos íbamos a traer uno, pero ¿cómo nos íbamos a traer nomás uno? Los dos, Lupita, se lo digo. Mami, están bien bonitos. Son 3. Vamos a hacer rato. ¿Son 2 o 3? Ese era un zorrillo. Son 3. Gracias, zorrillo. Ahorita le, a ver qué les damos de cena. Tortillita con leche, yo creo. Pobrecitos, toda la gente los andaba agarrando, pero nadie se arriesgaba a llevárselos, ¿verdad? Yo pienso que los otros se perdieron. Por allá, por allá. Eran 3 o 4. Alguien los dejó en esta caja para que se los lleven. ¿Un cafecito? Viene un café y un negro. Eran 3, pues. ¿O se escondió en otro lugar? Ya nos tocaban. Dice Daniel que les quiere arreglar papeles para llevárselos. ¿Verdad, Ríos? ¿Tú quieres? En el avión. Si se puede. Sí, dice Daniel que si fuéramos en troca sí nos los llevábamos. Pero si se puede, Lupita. ¿En el avión? Sí. Sí. Todos. No sobrarán. Pues es un perrito. Su licencia. A ver, vamos a ver qué pasa en estos días. A ver si nos encariñamos. A ver si nos encariñamos. Sí nos los llevamos hasta... Cansas todo un día. Ok, mami, les vamos a dar de comer. Dailin, bien contenta.
Vamos a ver cuántos son. Aquí les vamos a dejar. Bueno, es apoyo. ¡Son tres! ¡Me traje todos! No, creo que son cuatro. Nomás agarra en uno y lo otro. ¡Chiquitos hermosos! ¿Y esa caja ya se la cagaron ellos o así estaba? No, no, eso es como de pollo. Era donde un señor que vende pollos ahí, ¿no lo vieron? Pájaros, ese es cuando. ¿Él los estaba tirando? No sé. ¡Dailín! ¡Sí sabes contar! 5, 9, 4. 5, 9, 4. Yo nomás vi dos. No, no se hubieran traído unos llados, ahí se hubieran quedado. ¿Cuántos son? Son seis. ¿Qué habrá dicho ese señor de los puestos de esta vieja? Lo que ya se llevó todos esos perros. No lo he dicho siquiera. Vamos a bañarlos y les vamos a dar a comer. Échales tu chamarra ahí para que no tengan frío. No. No me digas lo que ahorita. Dailín dijo que van a tener un bebé en 8 semanas. Que nadie hay en la casa y la puerta está abierta. Digo, cerrada. Dailín. No hay nadie. ¿Qué? Dailín quería sacarles tortilla. Y tu papá quería ir a hacer del baño. Sí. Esta va a ser nuestra cámara. Oh, oh. Me digo, que no ya cada quien es un tío. Y ahora yo ya gané la mía. A ver, ¿vas dónde? El pis. Amiguitos. Estamos aquí sin casa. Sin cama. ¿Cierto? Sí. Los perritos también mugrosos, ¿no? Dale. ¿Tienen problemas? Aquí hay más posibilidades de allá. Están cerrada la puerta. Mis papás ni sus luces, no sé dónde están. Y este quiere titititita. ¿Qué quieres? ¡Ay!